El Ayuntamiento de Chiclana va a licitar las obras de rehabilitación y mejora de los forjados sanitarios de las viviendas públicas de la barriada El Carmen. La actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado y va a suponer una inversión de alrededor de 600.000 euros. Así lo ha anunciado el alcalde José María Román durante una visita realizada a la zona junto al delegado de Vivienda y vicepresidente de Emsisa, Joaquín Guerrero, y a la delegada de Participación Ciudadana, María Ángeles Martínez, así como a técnicos de Emsisa. Durante la jornada, en la que se ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen del Trovador, se ha expuesto el proyecto elaborado por los técnicos municipales. La mejora de las instalaciones busca dar solución a los problemas que existen y garantizar la calidad de vida de las 1.071 personas inquilinas de las 386 viviendas en esta barriada. Estamos hablando de un montante económico que globalmente pues podemos estar también las 24 nuevas viviendas de la barriada del Pilar, pues suman ustedes, estamos hablando de 4,3 y 3 más que son 7,3 y 2,5 más 9,8, 10, pues está por encima de los 11 millones de euros las actuaciones que estamos acometiendo ahora mismo en barriada. Es un pellizco. Es un dinero, más de 11 millones de euros de mejora, de transformación, para facilitar la accesibilidad, para la mejora y subsanar también en edificios, y no vamos a parar. Yo sé, y lo reconozco, que hay mucha gente que van diciendo, pues ya que estáis haciendo esto, también se debería hacer aquello. Lo sé, vamos a ir poco a poco. ¿Por qué? Porque en este golpe estamos actuando con 11 millones de euros y seguro que continuará este compromiso y podremos abordarlo también otros temas que hay pendientes. El técnico de Emsisa, Manuel Sierra, ha indicado que se trata de una barriada ubicada en una zona de marismas y por ello se hicieron los bloques elevados. Sin embargo, debido al terreno, las arquetas y redes de saneamiento enterradas se están deteriorando, de ahí los malos olores e insalubridad. Pero todo lo que es vivienda, que están elevadas, todas se van a limpiar, todos los bajos, se va a hacer un saneado del barro, de los vertidos, de lo que se ha ido acumulando durante todos estos años, se va a sustituir toda la red de saneamiento, se va a sustituir todas las rejillas del perímetro por donde ventilan todas esas cámaras, y luego incluso se va a poner una red de alumbrado para el mantenimiento y eso, que después hay que entrar a reparar, a limpiar o a hacer instalaciones como están haciendo ahora de gas o acometidas telefónicas, van todo por ahí, entonces hay que entrar en esos bajos. Desde la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen del Trovador, se ha agradecido al Ayuntamiento la labor realizada y el esfuerzo para que puedan ver solucionado este problema y solventar la situación en los bajos de los edificios. Y agradecer en nombre de todos los vecinos, agradecerle al Ayuntamiento este esfuerzo tan económico que había hecho. Un pelliquito. Un pelliquito, que no es un cardenal bastante gordo. Un pelliquito, no un cardenal. En concreto, los trabajos previstos en la barriada consisten en la apertura de registros en fachada para el acceso a forjado sanitario, comunicación entre zonas delimitadas por muros de ladrillos en la parte inferior del forjado sanitario, limpieza de zonas bajo forjado sanitario y retirada de restos materiales y redes, nivelación y relleno de grava, entre otras actuaciones.